Dallas revivió. Junto al sacrificio nació una nueva determinación. Los Hokages habían revivido. Y junto a ellos, un nuevo objetivo. Los dos caminos terminaron por converger. Y la Cuarta Guerra Ninja entró en su fase final. ¿Estás bien? Si esto se pone difícil, pónganse detrás de mí mientras gano tiempo. Adelante. Sigue comportándote como si tuvieras algo que proteger. Hazlo. Esta vez, no podrás salvar a nadie. No podrás salvar tu vida, ni la de tus subordinados. Nunca podrás proteger nada más. Naruto, ¿sabes qué día es mañana? Sí. El aniversario de la muerte de Minato y Kushina. El día que murieron tus padres. Cuando llegue ese momento, independientemente de tus sueños, en cuanto mueras, ellos llegarán a su fin en este mundo. ¡Tus padres! O sea que mañana... ¡es mi cumpleaños! No fue en absoluto el final... porque ahora estoy en este mundo. ¿De modo que estás aquí en este mundo? Suena a lógica infantil. Ahora estoy bien siendo un niño. Pero seguramente algún día creceré. Pero no lo haré en uno de tus sueños. Sino en mi camino hacia el futuro, después de derrotarte. Es tan duro. Sus ataques no me preocupan, pero no puedo permitir que se me vaya de las manos.
¿Qué? ¡Empecemos! ¿Esto es...? Sasuke, ¿estás bien? Solo, quédense quietos. Todos resistieron bastante. Eso es. Así. Ahora este mundo. Naruto, ¿terminaste? Yo me encargo. ¿Otra vez? ¿Otra vez se fue solo? No, lo dejaré irse. Nunca más. Ni desearé haber hecho algo que no hice. Sasuke, yo también iré. Yugo. Lo sé. El poder de Yugo es básicamente el jutsu del sabio. ¿Van a usar eso? El arrepentimiento siempre llega demasiado tarde. ¿Seguro que es lo que quieres? Puede que sea demasiado tarde. Pero si esto termina sin hacer lo que debo, solo me quedará pesar. ¡Vamos! ¡Sí! Se siguen resistiendo. Falta muy poco para que el Tsukuyomi infinito se active. La clave del asunto es que su guerra terminó. ¡No! Se abrirán los capullos. Y cuando eso suceda, el mundo acabará. ¡No les queda tiempo! Tiempo suficiente para derrotarte. Let's go.
ella? Naruto. En el próximo ataque pondremos fin a esto. ¡Sí! Mañana dormiremos y soñaremos nuestros sueños. Este mundo llega a su fin. ¿Sigues luchando? ¿Por qué? Porque es mi camino de ninja. Sé fuerte y mantente fiel a tus palabras. Para mí eso significa ser ninja. Ninja iluso. ¡Ya a dormir! Chakra es inestable. No bajes al bosque ni un segundo. ¿Superaron mi poder? Eso no puede ser.
es la espada de Nunoboko, en la que se manifiesta la fuerza de mi voluntad. ¡Ya no puedes derrotarme! ¡Sasuke! ¡Hora de acabar con esto! ¿Por qué estoy viendo eso ahora? ¡Ahí está! ¡El chakra de las bestias con colas! ¡Sácalo! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Ahora todos a la vez! ¡Uno, dos! ¡Yeah! Yo estoy lamentando lo que hice. Me dijiste que no eras nadie, que no querías ser nadie. ¿Quién diablos eres tú? Nadie. No quiero ser nadie. ¿Lo recuerdas? Pero eres como yo. Querías convertirte en Hokage. Fue el pasado lo que tiré. Ni yo ingenuo. Ponerse una máscara y ocultarse no cambia nada. No importa las palabras que utilices. Nunca dejarás de ser Obito, Uchiha. Ese nombre ya no tiene ningún significado. Ya no soy una persona. Soy un guía que llevará a las personas al siguiente nivel. ¡El segundo sabio de las seis sendas! ¡No! ¡Eres Obito, Uchiha! ¡Obito, Uchiha! ¡Alguien como yo! No conociste a tus padres. Y perdiste a alguien muy querido. Y conoces la soledad. Por eso querías ser Hokage y conseguir que todos te aceptaran. Igual que yo. Pero ahora, solo mírate. Antes compartíamos el mismo sueño, pero te convertiste en lo contrario al Hokage. No. Lo que hago es parecido al trabajo del Hokage, pero he ido un paso más allá. Puedo convertir la paz en una realidad. ¿De verdad? ¿Eso es lo que piensas? Sí. Es cierto. No hay razones para que te obligues a ti mismo a avanzar por un camino peligroso que ni siquiera tiene un final a la vista. Acabarás pisoteando los cadáveres de tus aliados. Si hubiera un camino más rápido, con un final más claro a la vista, todo el mundo lo elegiría. ¿De qué estás hablando?
No quiero saber cómo avanzar por un camino sencillo. Quiero saber cómo avanzar por el peligroso. Si ambos acabaran en el mismo punto, ¿dirías lo mismo? Además, ¿quién te dijo que uno de los caminos era peligroso? Eso es algo que no sabrás con certeza hasta que avances por él. El Hokage es la persona que camina delante de todos y soporta todo el dolor. Nunca tendrá que caminar sobre los cadáveres de sus aliados. Para el que se convierte en Hokage, no existen los caminos sencillos. En cuanto asumes el cargo, no hay marcha atrás, ¿verdad? El camino que recorres es el de la huida. Y por eso, no puedo permitir que sigas adelante ni arrastres a nadie más por él. Ven a mi camino, como Obito Uchiha, como un ninja de la hoja, y compénsanos por lo que hiciste. No. Abandoné a Obito Uchiha. Soy... ¡Deja de intentar esconderte! ¡Eres tú! ¡Deja de correr! ¡Regresa a nuestro lado! ¿Qué? ¿Qué eres tú? ¿Por qué intentas confundirme? Por fin logré llegar hasta aquí. No estoy huyendo. No estoy en el camino equivocado. ¡Deja de intentar esconderte! No, me estoy escondiendo. ¡Yo! ¿De qué tienes miedo? Ya debería saberlo. Encontraste la respuesta en tu interior. ¿Yo? ¡Deja de hacerte el duro! ¡Deja de esconderte! ¿Yo? ¡Eres Obito Uchiha de la aldea de la hoja y deseabas convertirte en Hokage!
mi padre, Kakashi-sensei y yo nunca te abandonaremos. Todo este tiempo estuvimos observándote. ¿Por qué te esfuerzas tanto cuando estás herido? ¡Vamos! No puedes hacerte el duro y ocultar tus heridas. No puedes ser siempre tan terco. Obito, dijiste que te convertirías en el Hokage, ¿verdad? Entonces, salvarte a ti significa salvar al mundo. ¿Verdad? ¡Da lo mejor! Obito, yo tengo fe en ti. Conviértete en el Hokage y salva al mundo de un modo espectacular. ¡Vamos! No traiciones lo que de verdad te importa. Lo que hay en lo más profundo de tu alma. Lo que está conectado a eso no es tu yo que está aquí ahora mismo. ¿Lo entiendes, verdad? Eres... ¡Obito Uchiha! ¡Adelante, idiota! ¡Naruto! ¡Y deja de subestimar nuestro poder! ¡Perdí! ¡Kakashi-sensei! Ya les contaré los detalles. De momento, dejen que me ocupe de esto. ¿Papá? Naruto, ¿puedes dejarnos esto a nosotros e ir rumbo al sello de Madara? Kakashi y yo tenemos que hablar con Obito. ¡Vamos! ¡Sasuke! ¿Te acuerdas de todas las misiones que completamos los cuatro? Como ninja médico, Rin hizo todo lo que pudo por protegerlos. Nunca quiso que ocurriera esto. Pero soy el responsable de lo ocurrido. Lamento no haber podido protegerla. Rin era la única luz que tenía. Después de perderla, mi visión del mundo cambió. Se convirtió en un infierno negro. No había más esperanza en el mundo. Empecé a caminar de nuevo bajo el disfraz de Madara. Y eso no hizo más que reforzar lo que ya había descubierto. A pesar de mi Sharingan, no podía ver nada. Nada. Yo tampoco conozco la verdad. No sé cómo decirlo. Pero miré con todas mis fuerzas e intenté ver algo. Y con tu Sharingan y tus palabras, sentí que podía verlo. ¿Qué podías ver? ¿A Naruto? Pero, ¿por qué confías tanto en él? Porque tengo la certeza de que su fracaso no será peor que el tuyo. ¿Por qué? Porque cuando caiga, lo ayudaré. ¿Por qué querrías ayudarlo? Porque él no renunciará al mundo ni a sus sueños. Es de ese tipo de personas. Y su actitud hace que otros se sientan atraídos hacia él. Cuando parece que va a caer,
Deseamos ayudarlo. En este infierno, ¿realmente podría existir algo así? Si lo hubieras intentado, habrías podido verlo. Al fin y al cabo, tenemos los mismos ojos. Quizá cuando tienes amigos en quienes confiar, la esperanza se convierte en algo que realmente puedes ver. Al menos, eso es lo que yo creo, Obito. No puedes ser siempre tan terco. ¡Vamos! Quizá. Siento. ¡Adelante, idiota! Lo mismo.